Julio Méndez, que está en la línea con nosotros. ¿Qué tal, Méndez? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Adriana, ¿cómo andas? Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, por favor. Bueno, comisario, para preguntarle, ayer tomamos conocimiento de que recuperaron la puerta que habían robado a esta familia allí en el barrio Toyota. Sí, si bien habíamos pedido un allanamiento para el domicilio del doliere de Echeverría, dio negativo. Teníamos la información de quiénes podrían ser los autores, así que a raíz de eso se hizo una inspección en las inmediaciones y escasos metros de esta vivienda, entre las malezas, se logró secuestrar la puerta de madera. Ajá. Pero ¿hay sospechas, digamos, del lugar en el que allanaron con relación al hecho? Sí, teníamos la información que esta gente habían sido los autores. Además, por la proximidad también donde se la encuentra, ¿no? Sí. ¿Estaba intacta la puerta? Intacta. Una puerta carísima, no sabía el valor yo. Sí. De hecho, bueno, además de lo que significa en sí, ¿no? Digo, para alguien que es víctima de un hecho, cualquier cosa tiene un valor, pero el dueño lo manifestaba aquí, que es una preocupación también, y por el cual pedía que alguien le aportara algún dato, era por el costo que tenía esa puerta. Además, las Sí. dimensiones también, Méndez. Sí. ¿Tiene conocimiento de un accidente en Ruta 9? Sí, esto fue en hora de la madrugada, en el kilómetro 117 aproximadamente, Sí. entre dos camiones, Ah, dos los cuales eran, camiones. sí, dos camiones. Ajá. Uno de ellos iba vacío y el otro en cargas generales. Uno era conducido por un hombre oriundo de Córdoba y otro del Chaco. A raíz del impacto, esto habría sido por alcance. Sí. El conductor de Córdoba sufrió una fractura en su muñeca izquierda. Ajá. Así que bajaron al lugar gendarmería, policía de Alcina, bueno, estuvo presente policía científica y los vehículos en principio permanecen secuestrados. ¿Qué carril fue, comisario? Buenos Aires, Rosario, Ajá. kilómetro 117 aproximadamente. Estos son dos camiones, porque la información que nosotros teníamos era de un auto, pero eran dos camiones. No, dos camiones. Ajá. ¿Ha ocurrido algo más? A lo mejor lo que hubo en el 130, pero hubo solamente daño material y no tengo mayor información, capaz que haya sido ese. Que también es otro accidente. Sí, otro accidente, pero solamente daño material. ¿Y ese también habría sido entre un camión y un auto? Por eso a lo mejor ha sido entre un camión y un auto, capaz Ajá. que al que usted se refiere. Ajá. Como no tomamos intervención en no haber lesionado, esa es la única información que tengo. Bien. ¿Ha pasado algo Y más? después tomamos una denuncia de un robo, si bien fue denunciado ayer. Había sido antes de ayer, esto en Chana al 800 aproximadamente. El propietario se ausentó de la casa y cuando regresó alrededor de las 5 de la tarde le habían forzado una puerta. La misma se había ser, ha sido reparada cuando vino a denunciar. Y por tanto que le faltó una nota, una PlayStation, un DVD y un rifle de aire comprimido, entre otras cosas. Estamos trabajando sobre la identidad de una persona, en virtud que hay un testigo que lo habría visto al otro. Chalal 800. Al 800 aproximadamente. Zona que también ya ha sido. Chana, yo le dije Chalá. Ah, Chaná. Ah, Chana, bien, del otro lado, es cierto. sí. En cercanías de la ruta 41. Chana. Ajá. ¿Qué más pasó, Méndez? Que hayamos tomado participación nosotros. Lo último. Ocurrió ayer por la mañana cuando hablábamos aquí del caso de los porteros del hospital, nos comentaban relacionado con un suceso que habría sido hace algunos días, teniendo en cuenta que un sujeto habría llegado al hospital, los habría amenazado, aparentemente exhibiéndoles un arma de fuego. Por lo que pudimos saber, hubo una denuncia de esto. Ahora lo que nos llamó poderosamente la atención es cómo no se dio a conocer públicamente este hecho, que obviamente es un hecho sumamente delicado. No, ¿cuándo había sido mañana? Esto aparentemente habría sido en hace algunos días atrás. Nosotros tenemos fecha aproximadamente 14 de octubre. No, no me suena. De hecho, ayer el mismo secretario gremial dijo que había una denuncia. Sé que ustedes tienen Sí, registro. distintos registros, pero por eso se lo preguntaba.
No, no, a lo mejor ellos le llaman denuncia a un llamado, pero Ajá. denuncia formal no tengo. Ajá. Puede haber existido, ya le digo. A lo mejor justo fue el día que yo no estuve, pero estoy mirando acá igualmente las partes de prensa anterior y no lo tengo registrado yo. Méndez, de todos modos, en el hospital, cuando ocurren algún tipo de sucesos de estas características o cuando se convoca a la policía, ¿cómo es el hecho en sí? Digo, de la participación de ustedes, si son llamados, tienen una guardia permanente ahí, ¿cómo es? No, acudimos cada vez que somos requeridos, acudimos al lugar. Por ahí en algún caso específico, que por ahí hay alguna orden judicial, podemos tener alguna consigna, pero si no, no tenemos personal policial fijo en el hospital. ¿Nunca se le requirió personal fijo? Sí, lo que pasa es que eso el hospital debería abonar, tiene que contratar personal policial como en otros hospitales si quiere personal policial. Ajá. Y el hecho de pertenecer a la misma estructura de la municipalidad, porque digo, la policía es comunal, tiene una parte, digamos, que el municipio es responsable. En base a eso tampoco se hizo ningún, en su momento, ninguna solicitud y demás. No, ya le digo, eso creo que tiene un fondo del hospital o algo así en que deberían destinarlo en el caso que quisieran custodia policial, pero bueno, sé que los costos son altos y no pueden contratar personal policial como en otros lugares. Sin la contratación, digo, ¿ustedes tampoco tienen la disponibilidad para poder enviar efectivos? A veces sí, a veces no, por eso no, tampoco nos podemos comprometer a tener una consigna ahí fija. Pero en su momento, cuando ocurrieron algunos incidentes con algunas enfermeras y demás, estuvo un policía ahí. Sí, por eso hay casos específicos que sí, que hemos dejado las 24 horas personal policial. No siempre, pero sí, o por una orden judicial, cuando hay personas agresivas y demás. Y usted dice que en otros hospitales, digamos, hay acuerdos con, o sea, que se hacen solicitudes que es al Ministerio de Seguridad. Mira, ahí en el hospital de San Nicolás, Ramallo, bueno, en el de San Pedro hay personal policial que son pagos por el mismo municipio. Ajá. Y eso directamente lo canaliza la misma municipalidad, digamos. Claro, en este caso tendría que canalizarlo el hospital. En su momento se habló, pero bueno, se ve que son altos los costos para tener personal O policial. sea, en esto, Son en algún 14. momento se barajó esa posibilidad. Sí, se habló con los directivos y demás, pero bueno, se ve que mucho el dinero. Sí, bueno, o la contratación de un servicio de seguridad privada. O de seguridad privada. Que digo que es la función que prácticamente los porteros están cumpliendo, que no les corresponde, ¿no? Porque digo, no son seguridad, ¿no? Son justamente los porteros del hospital. Sí, habitualmente por los costos que hay, prefieren contratar personal policial y no seguridad privada. Porque habiendo un personal de seguridad privada, después le terminan llamando a la policía y nunca acudir igual nosotros. Por eso, ya digo, en la mayoría de los De los hospitales. hospitales y demás, prefieren tener policías. Méndez, agradezco mucho que me haya atendido, ¿eh? No, por favor, que tenga un día. Gracias, igualmente usted. Hasta luego. La palabra del subcomisario Mario Méndez hablando con nosotros. No solo los repasos de los hechos, sino también contándonos, obviamente, sobre este tema que desató ayer incluso la polémica, además del recorte de las horas extras, que fue uno de los temas por el cual se desató la problemática y el quite de colaboración, sino también la seguridad, la integridad de los mismos porteros allí en el hospital. Y que uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa en estos casos? ¿Cómo acciona la policía? ¿Cuáles son los recursos? O sea, lo que ha quedado claro es que la policía está en los momentos, digamos, críticos, o sea, ante un llamado, ante hechos puntuales, pero no puede dejar la permanencia fija de efectivos en el lugar si no hay una disposición de la municipalidad o la contratación externa, digamos, del personal policial para el cumplimiento ahí. Y si vos también te pones a pensar en la cantidad de efectivos que tiene la policía, en la cantidad de lugares, y que tenés asignado efectivos para una cosa, efectivos para otra, el hospital funciona las 24 horas del día. Mínimamente necesitas
tres o cuatro efectivos. ¿No? Sí, porque es un lugar muy grande. Un turno de 8 horas, tres efectivos diarios. Más el resto de los edificios, más... ¿no? Complejo. Y cuando uno empieza a brindar un efectivo para acá, como decís vos, un efectivo para allá, y empiezo a decir, bueno, tiene tantos, ¿por qué? Sí, bueno, pero cuando empezás a distribuir, se va achicando el plantel. Enseguida venimos. La mejor música.